Se acerca... Uy, ese saludo. Se acerca carnaval. A ver, que... O sea, hay que hablar, ¿eh? Hola, Andrés, ¿cómo estamos, cariño? ¿No? Me pasa una cosa con esta colaboradora. No, seré yo lo más seguro. Pero te noto diferente otra vez, cada semana. Bueno, es que hoy he venido disfrazada con la máscara maricón, entonces, ya, claro, ya. He venido un poquito. ¿Y tú cómo estás, Andrés? Yo bien, bien, para ser lunes bastante bien. No, pero... no era una pregunta, era una afirmación. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás? Se nota que te tratan bien en casa, ¿eh? Ya. Bueno, dime, cariño. No sé si te acuerdas de las anteriores secciones. Sí. Eran para todos los públicos. Ah, vale, perfecto. Bueno. Entonces me voy a sentar como una señora, perdona. Vale. Sabía que esto podía pasar. Claro. Bueno, que... Es que yo soy muy de cero también, ¿eh? Sí, 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 sí. Que no, no, ya está, ya está, ya está. ¿Qué me he encontrado con Cañizares fuera. Qué guapo, sí, está Cañizares. Es verdad. También. Pedazo. Dime, cariño, pues yo hoy he traído un libro con los disfraces, porque como llega carnaval, ¿sí?, entonces he traído un libro que, claro, porque los disfraces dan mucho que hablar. No te vayas tú a pensar. Ya, ya. Hay disfraces cutre forever, hay disfraces de bajona. Ya. Y entonces en mi libro, Los disfraces y su puta madre, ya, pues hago la selección de los... Cada semana sacas un libro, ¿eh? Sí, cariño, soy como Ana Rosa Quintana, pero tengo cuatro negros yo. Vale, venga. Sí, un beso, sí, Ana Rosa. Ay, madre mía. Madre mía. Entre compañeras, ¿no? Sí, un beso, claro, entre compañeras. María Rosa, María Teresa. Sí. Raquel Sánchez Silva, qué estupenda ha estado. Sí, ¿la has visto? ¡Buenísima! Ay, 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 sí, maravillosa. Yo no gano para sustos, ¿eh? Tranquilo. Bien, dime, cariño. No, tranquilo tú. Tranquilo, ah, tú. Tranquila, bien, tú. Tranquila. Tranquila. Hecho tranquilo. Tranquila, sí, ¿eh? Me he equivocado yo. ¿Tú ves transparente? ¿Ves transparente? Cuando, sí, le dicen a él de hombre, se enfada, ¿eh? Ya, 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 ya. Maravilloso, Maura. Jeffrey Tambor, Tambor. Tiene nombre del conejo de Bambi, Tambor. Pero bueno, vamos. Bueno. Entre otras cosas, hablo de la moda, sí, de los disfraces de superhéroes, por, ajá, ejemplo, ¿vale, cariño? Sí. Está abierto que no todo el mundo tampoco puede permitirse disfrazarse de superhéroe. Mira. A ver. Mira aquí, este. Mira el Hulk. Mira el Hulk. Ya. Si vas a comprarte un disfraz de Hulk, maricón, ahórrate para comprártelo entero. Cariño, que si no parece un Hulk medio enfadado, parece como solo cabreado de cintura para abajo. O ves con un amigo y que se ponga el de abajo él, ¿no? Claro, es que y además no se le pone el cacahuete verde, entonces. Ya. Claro, pero bueno, te parecía un tronista, ¿eh? Más que Hulk. Me encantan los tronistas. El otro día estuve con uno, mueve los pezones los tronistas, ¿eh? Pero, sí, sí. Y no se pueden rascar la espalda. Claro. Como están tan cuadrados como los clips de Famóvil. Pero bueno, lo peor es que esta fiebre de los superhéroes no, sí, es solo cosa de adultos, también los niños se han subido al carro. Niños con padres muy vagos como este. Mira este. Míralo. Ah, va, hombre, va. Ay, mi niño, esto es lo que ocurre cuando tus padres no quieren ayudarte con el disfraz. Te digo una cosa. No está mal tampoco, ¿eh? Hombre, perdona, este no es de la cosa. Este de la cosa está muy mala. Porque, claro, lo que pasa es que el disfraz este está muy bien porque luego coge al niño, lo pasa por un rayador, maricón, y te lleva en el Belén también, el niño. Claro, claro. Y además, claro, flota, flota. Ya, es verdad. Claro, flota como escorcho. Pero no hay que probarlo tampoco, ¿eh? No hay que probarlo. Pero ya, bueno, y luego hay que ver... Hay que ver lo que nos gusta a los hombres. Ay, perdona, hay que ver lo que les gusta a los hombres. Que sí. Digo, vestirse de mujer y lo mal que queda en general. Que ¿sí? Hay mucho... No me digas. Sí, queda muy mal. Sí, siempre queda muy bien. No, 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 no. Queda fatal. Hay mucho por ahí reprimido. Ya. Hay que salir del armario, hombre. Ya, salir ya del armario, maricón. Ya sabes de lo que te hablo. Total. Pero la gente llega a carnavales, los señores se ponen la peluca, la barba, los sujetadores de la mujer. Ya. Por el amor de Dios. Ya. Mira, por ejemplo, este. Mira. ¡Ah! Pero espera un momento, yo ese lo conozco. Sí. Ese es José Corbacho, ¿no? Pues te voy a decir una cosa. ¿Te yo suena? Al principio lo llamaba mamarracho en casa, porque ya yo y mis amigas no lo aguantábamos. Pero es de los pocos hombres que luce con estilo un disfraz de mujer. Ya. Mira, además, mi amiga Vicenta Subirá, la Chen, que la llamamos, siempre sí lo dice. Sí. Está más buena de tía que de tío. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Bueno, por cierto, Corbacho, si lo ves por ahí, dile, no sé si lo verás. Bueno, de vez en cuando. Vale, dile que ahora estrena un concurso. ¿Cuándo tiene dinero para pagar? Dime, cariño, dime. Que, oye, bueno. ¿Ginebra? No, no, no es Ginebra, no, ¿es no es Ginebra? ¿Ginebra? No, ¿qué? No es Ginebra. ¡Claro! ¡Anda!
Dile a Corbacho. Mucho cero, pero la taza de 15 grados. No. Dile a Corbacho que ahora estrena en este mismo canal, en Cero, un concurso. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. ¿De qué va el concurso? Bueno, pues él lo sabe mejor. Que ya lo he visto anunciado, un concurso de serie. Spoiler se llama. Se llama Spoiler. Además, quien quiera concursar, pues bueno, que tome nota por lo que hay que hacer para apuntarse. Mira, aquí lo pone. Vale. Si quieres concursar en Spoiler, qué bien veo de lejos. Envía un WhatsApp al número o un mail, todo gratuito, y entonces se ganarán un dinerito. Bueno, fíjate. Sí, sí, un concurso. Somos muy tengo ganas de ver a Corbacho un día. ¿Sí? Sí. Yo también. Yo también tengo ganas, porque me debe dinero. Oye, estás muy bien. Sí. Estás muy bien, pero yo creo... Mira, esto no lo he hecho nunca, ¿eh? Bueno, ya lo sabes, porque... No lo has hecho nunca. Ya sabía yo que al final caerías, maricón. No, espérate. ¿Eh? Espérate. Ya sabes que, como vienes cada semana, que yo nunca hago nada. Siempre es Jessica la que hace cosas. Tú. Sí. ¿Sabes de qué te estoy hablando, sí, no? Sí, yo he bailado claqué, he cantado, que tengo Movistar Plus, cariño. Vale. ¿En casa? Pues lo hoy... paga un chulazo que tengo. Espérate. Fernando, un beso, Fernando. Pero, oye, espérate. ¿Eh? Dime. Hoy voy a actuar yo. ¿Ah, sí? Para ti. Hoy... Sí, espérate. ¡Qué bonito! No te emociones todavía. ¿Vas a hacer de Tony Bennett otra vez? No. Ah, vale. Hoy te voy a depilar. ¿Cómo? Que entre. Venga, va. Ya verá. Ven. Gracias, compañeros. Y quiero que sepas, Jessica, siéntate, ponte cómoda. A ver, que yo depilado de rodillas para abajo no, pero de rodillas para arriba he venido, porque yo soy de labio gordo, entonces... Va. Que sepas también... ¿Cómo quieres depilarme, cariño? No. A ver, por favor. No, por si me quiere hacer una revisión ginecológica. ¡No! No quiero hacer esto. Ponte una linterna en la cabeza y oye... Va. Aquí sí que me cero gratis. Va. ¡Va, hombre! Oye, ¡no! Perdona. Mira, es más, te voy a tapar porque la gente no tiene que sufrir esto. Oye, pero ¿tú has depilado alguna vez? No. No, ya lo sé, porque la niña retiene un bigotazo, nene, que no veas. Te voy a depilar un poquito de pecho. ¿Un poquito de pecho? Sí. Cuidado, no me bajes tanto el pecho que tengo, una 42. No, vamos. No hago nada, ¿ves? Muy bien. Que sepas que es la primera vez que lo hago. Madre mía, cariño, con lo que hemos sido. Ya. A ver. ¡Quema! No quema. Madre mía, cuidado, maricón. No, que la que me hace la ingle brasileña me lo hace con fotola. ¿No tiene epilady o algo aquí? No, mira. ¿O con láser? Me han dicho que, en principio, sí. ¿Pero un momentito? No toques. Vale. Venga, vamos. ¿Vale? Vamos. ¡Ay! Espérate, mujer. ¡Ay! Espérate, madre mía, cuando estire la cera me va a arrancar el corazón, maricón. Esto ahora hay que dejarlo. Muy bien. ¿Vale? Espérate. Cariño, os quiero. ¿Estás preparada? Dime. Sí. Me han dicho que yo me cojo un poquito de producto. Sí. Para que se venga bien todo, ¿sabes? Entonces, ¿ves? Yo me levanto así. ¡Ay! ¡Ay! ¿Vale? ¡Ay! Un, dos. ¡Ay! ¡Ay, que me corro! No. Gracias y diles a Corbacho que tenga mucha suerte en su nuevo proyecto. ¡Aguanta la respiración! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah!